Bienvenidos al canal de Guerra Virtual, bienvenidos al canal de Ross Perote. En esta ocasión os traigo un vídeo un tanto diferente, un tipo de vídeo que hacía tiempo que no aportaba al canal, sobre todo pues normalmente por falta de tiempo. Debido a la celebración de los 10 años del Arma 3, pues me ha parecido interesante el poder traeroslo. Y además debo deciros que al final tengo siempre algunos problemas de poder contestar todos los comentarios, de poder responder todas las preguntas. Me es imposible seguir todo YouTube, de seguir las preguntas que me lanzáis a veces directamente por Facebook o por otros canales. Y sí que es cierto, pues que como sabéis, a mí me gusta pues eso, por lo menos daros respuesta a aquellas preguntas pues que yo puedo aportar. También es verdad, es que a veces algunos suscriptores me aportan algunas preguntas que bueno, que al final es simplemente no haber puesto en Google una simple búsqueda de qué clanes existen y podrías encontrarlos, ¿no? Por eso, y para celebrar el 10º aniversario del Arma 3, que se llevó a cabo el 5 de marzo del 2013, comentaros que ahí salió la versión alfa de este juego. Pero debo decir, y a mí me parece muy importante matizar, que hasta que no tuvimos la versión oficial del juego, no fue hasta el día 13 de septiembre del 2013. La saga Arma viene de antes, viene de muy lejos. La mayoría de vosotros, la verdad es que esto ya os sonará un poquito a repetido, a pesado, ¿no? La primera versión de este motor gráfico, la primera versión de este juego, y además bajo un nombre que hoy en día no lo conserva, el Operation Flashpoint. Es un juego que sale el día 22 de junio del 2001. Y personalmente he tenido la suerte de llevar jugando desde entonces. Si os preguntáis si ya tengo una edad, pues sí, empecé muy joven y la verdad es que van pasando los años. Muchas veces me preguntáis cosas como muy básicas, ¿no? ¿Llevamos 10 años jugando al Arma? Y la pregunta que en ocasiones encuentro es, ¿pero todavía se juega? Por supuesto, si no, ¿para qué estaríamos subiendo todavía vídeos? Solamente debéis mirar las fechas de los vídeos y veréis pues que las fechas están actualizadas, ¿no? ¿O dónde encuentro grupos y clanes? Que esto os lo acabo de responder. Solo hace falta buscar un poquito por internet, solo hace falta molestarse un poco para ver cada grupo. Y mi consejo siempre es el mismo, cuando os hago algún comentario, es buscar, encontrar uno o más grupos y no os quedéis con ese grupo, sino que intentad ver qué opciones tenéis, si os lo estáis pasando bien, si os encaja en horario, si os va bien para vuestro modo de juego y filosofía. El Arma no es un juego que al final nos guste a todos, el Arma es un juego que hay que saber sacarle partido. Y personalmente, ya os lo digo, si el Arma lo compráis para jugar solos, os va a parecer un juego en la mayoría de los casos muy aburrido. La única manera de sacarle partido al Arma 3 es jugar con gente, es jugar en equipo, es jugar cooperando. El Arma no es un juego con unos gráficos espectaculares. Lo que sí que tiene es su parte espectacular, es esta necesidad de jugar en juego cooperativo, esta necesidad de jugar coordinado con otros. Hay una frase que a mí me ha gustado mucho, una de las primeras definiciones que tuvo el OFP, y es que en el Arma podría hablar de muchos detalles que lo hacen diferente, que lo hacen especial, ¿no? Pero al final hay una frase que a mí me gustaba mucho, ¿no? Es una característica que siempre ha acompañado bastante al Arma, y es que al final el juego no tiene una barra de vida, ¿no? No busques lo que sería buscar unos puntos de vida, una barra de vida. No está indicado. Al final estás en una batalla, o mueres o sobrevives. Sí que creo que es necesario, pues en este vídeo, que al final es el contenido que voy a dar y una de las respuestas que me preguntáis muchas veces en los diferentes comentarios, es ¿qué DLC me compro? ¿Qué necesito para jugar al Arma? 10 años después del Arma, el juego no es lo que era antes, en el sentido de que es mucho más barato, y también en un sentido que gráficamente no os encontraréis un juego de última generación, pero sí que os encontraréis un juego donde no hay que buscar la calidad gráfica, donde lo que tenemos que buscar es jugabilidad. El Arma no te ofrece unos gráficos de última generación, pero en cambio te está ofreciendo una jugabilidad que otros juegos no te está dando. Te está ofreciendo una diversión y te está ofreciendo un reto continuo. Al final, la parte más importante es cómo que coordinas, cómo juegas, más que el juego en sí. A todos nos encantaría, pues, y estamos esperando, ¿no?, que se renueve ese Arma 4. Vamos a hacer un punto y aparte del Reforger, que ya tiene sus vídeos por el canal y que podéis ver lo que opino, los comentarios, y que está evolucionando favorablemente, pero todavía queda mucho recorrido para que veamos algo que sustituya al Arma 3.
Haceros un pequeño breve resumen sobre los juegos que han ido saliendo de, con este motor de la saga Arma, ¿no? El primero de todos, como os he comentado, fue en el 2001 el Operation Flashpoint. Y es un juego que a posteriori le cambiaron el nombre, puesto que hubo una serie de complicaciones con los derechos del nombre con Codemaster, y acabó conociéndose actualmente como el Arma Cold War Assault. Sigue siendo ese juego del 2001 con el mismo motor, es el mismo motor que hoy en día lleva el Arma 3. Lo que pasa es que las mejoras gráficas que hemos visto durante estos 20 años no tienen nada que ver. Luego tenemos el Armed Assault. El Armed Assault, lo que hoy en día se conoce como Arma 1, originalmente no salió con ese nombre, sino que el Armed Assault poco a poco fue reconvirtiendo su nombre de Armed Assault a Arma, que era la versión corta como todos lo conocíamos, igual que el Operation Flashpoint, todo el mundo lo llamábamos el OFP. El Armed Assault como Arma 1 del año 2006. A posteriori podemos hablar del Arma 2, que salió en el 2009. La versión del Arma 2 ya está mucho más cercana en el tiempo. De hecho, todavía existe algo de la comunidad, porque es un juego que debo deciros que cuando ya salió el Arma 3 funcionaba muy bien. Costó unos años en que fuese fluido, puesto que el motor del Arma siempre es un motor pues muy puñetero, que pide no gráfica, que todo el mundo está obsesionado con la gráfica. Lo que pide el Arma, aparte de una gráfica mínima, es mucho procesador. O sea, el Arma siempre ha pedido procesador por el tipo de motor que tiene. De hecho, eso lo están corrigiendo con el Arma Reforged, con el nuevo motor, con el motor en Fusion. Pero aún así, lo que tenemos ahora válido para jugar a esta forma Minsild, a esta forma cooperativa, que es el Arma 3, necesita procesador, no solamente una gráfica mínima, sino procesador, tenerlo muy en cuenta, porque es otra de las preguntas, ¿no? Oye, con esta gráfica me funcionaría el juego, y yo pregunto, ¿y qué procesador tienes? Porque si no, no sé si te va a funcionar. Bueno, seguimos con el Arma 3, 2013, como ya hemos dicho, estamos celebrando su 10º aniversario. A partir de ahí llegamos a los días de hoy. El año pasado, en lo que sería el 2022, en mayo, apareció el Arma Reforged, que yo por ahora no lo considero todavía un juego como tal, porque ahora mismo más que nada es como pues un escalón, ¿no? Sería un proceso para llegar a un Arma. Al final es un juego, sí, todo lo que tú quieras, muy bonitos, pero no tiene los conceptos básicos que requiere el Arma, desde todo el planteamiento de edición y de creación, puesto que al no tener eso, pues no nos permite en las mismas capacidades que tenemos para jugar en el Arma, ¿no? ¿Y cuándo tendremos el Arma 4? Pues nadie lo sabe. Voy a aprovechar, porque es algo que también suelo comentar muchísimo, y os dejaré el enlace en la descripción de este vídeo, para comentaros un pequeño detalle que me parece muy importante, y es el Argo. El Argo es una versión del Arma 3 para pequeños equipos, competitivo, para jugar, no recuerdo ahora si eran 4 contra 4 o 5 contra 5 o alguno más, y en un entorno muy reducido, pero es un juego que es gratuito hoy en día, puesto que fue un fracaso. La idea que tiene el Argo es la misma idea que hoy nos encontramos con el Reforger, y por eso también el Reforger está teniendo los resultados que está teniendo, porque para jugar de esa manera pues hay juegos mejores, mucho mejores. Pero el Argo en su momento fue ese primer intento de buscar algo más competitivo, de buscar algo más dinámico, y como no les funcionó, es un juego que hoy en día lo tenéis en Steam, que lo tenéis gratuito, y que yo os recomiendo a todos aquellos que me preguntéis si os va a funcionar el Arma 3, antes probar si os funcionará. ¿Y por qué os digo esto? ¿Es lo mismo el Argo que el Arma 3? Pues no exactamente, por supuesto. El Argo es un juego con menos requerimientos gráficos, pero es el mismo motor, y la misma mecánica y el mismo funcionamiento. Si ya no os funciona el Argo, no os molestéis en comprar el Arma 3. Un Arma 3 que hoy en día pues tiene un precio que no tiene nada que ver con lo que tenía en su momento. Vamos a entrar un poquito en una revisión de esta historia del Arma 3, estos 10 años. El Arma 3 es por sí la saga que más expansiones ha tenido de todas las que han habido. También es la tendencia actual que tienen los juegos. Antiguamente pues teníamos una expansión, dos expansiones. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Arma 1, hablamos de la expansión Queen Gambit. Expansión, fijaros el nombre que estoy utilizando, ¿no? O el Arma 2 en su momento, en vez del Queen Gambit, sacó el Arma Arrowhead, una de las mejores entregas y expansiones. Hoy en día ya
hablamos de DLCs. Al final es lo mismo, son añadidos, son extras para el mismo juego. Pues cuando en los otros juegos normalmente ha existido una expansión y dos como mucho, nos encontramos con que en el Arma 3 hemos llegado a un total de unas 16 expansiones. No todas ellas de cobro, algunas de ellas son gratuitas. Pero me parece importante ubicaros, sobre todo ante esa pregunta que muchas veces y muy recurrente me hacéis de ¿qué necesito para empezar? Para empezar a jugar al arma, yo suelo aconsejaros que no os gastéis más dinero, compraros solo el arma básico. Y como mucho, si os pica demasiado, podéis compraros la versión extendida y más importante DLC que hay, que es el Apex. Porque en realidad el Apex lo que te aporta sí que suma, sí que aporta. Pero antes de empezar a comprar sin control y sin saber si realmente vas a dedicarles las horas a este juego, si vas a rentabilizar este juego, mi consejo personal siempre ha sido que juegues, que busques un grupo, que mires el entorno, que un día tienen una DLC y están jugando a un DLC que tú no puedes jugar, pues mira, no pasa nada por un día no jugar, ya jugarás en la siguiente misión, en la siguiente partida. Tener un poco de paciencia, y más que nada os lo digo por no gastar los dineros. También es verdad que a algunos de vosotros pues les pasa lo que a mí, que si un DLC vale 6-7 euros después de tantos años que hace salido, pues mira, yo me lo compro. Si estoy disfrutando del juego por una noche y a lo mejor luego no me convence, pues tampoco va a pasar nada, me cuesta lo mismo irme a tomar dos cervecitas una tarde. A continuación lo que voy a hacer es presentaros cada uno de los DLCs que han ido apareciendo en orden cronológico, desde el que salió primero hasta el último que ha salido. Aprovecharé para presentaros en cada uno de ellos los elementos básicos, conceptos que han aparecido. Además, en mi opinión, qué es lo que han aportado estos DLCs al juego, estas expansiones. Yo os voy a decir lo primero, yo tengo todos, pero yo tengo todos porque soy un friki de este juego y porque a mí me encanta. Y es más, por las horas que yo he jugado a este juego, la rentabilidad que le he sacado a cada una de los DLCs pues es brutal. A mí me han costado céntimos por hora. En ese sentido, a mí no me preocupa comprarme algo que a veces no he sacado partido. Y hay algún DLC que yo mismo por ahora, como el que acabo de empezar a subir, el Global Mobilization, que lo compré en el momento que salió, al día siguiente, pero hasta ahora realmente no lo había arrancado, no lo había encendido. Y ahora estoy descubriendo un DLC que, si no lo había descubierto, era porque mis compañeros tampoco se habían molestado en comprarlo, no se habían molestado en jugarlo. Y también porque fallaba. Como ya digo, al principio, algunos de los DLCs, hasta que empiezan a ir bien. Y esto es la técnica de los juegos de hoy en día. Todos sabéis de qué estoy hablando. Te compras un juego nuevo y la verdad es que casi es mejor esperar un año para comprárselo, porque es que los juegos no funcionan. Realmente es muy difícil ver un juego que funcione bien hoy en día si no ha pasado 6 meses, 8 meses, un año. Para algunos juegos que juego en otro canal me siento idiota, porque en ocasiones, con ese afán de que el juego me da mucho hype, me lo compro en el momento, pero no puedo jugarlo en el momento. Y digo, pero qué tonto, pero si yo no puedo jugar a este juego, ¿por qué no me lo compré en el momento que podía jugarlo, que es un año o dos después? La verdad es que tengo un montón de juegos comprados y que no he podido jugar. Últimamente ya lo que hago es no comprarme el juego hasta que no empiezo a jugarlo. Vamos a empezar con el primer DLC, el Arma 3 Zeus. El primer DLC salió en el 2014. Para mí, en realidad, aunque lo pongan como un DLC, es un DLC que es gratuito y lo venden como tal, pero en realidad para mí simplemente era una revisión del arma, que el arma cuando salió en su momento pues tenía carencias. Y la primera carencia es que no habían implementado un buen sistema de edición. ¿Qué nos ofrece el Zeus? Nos dispone el rol de Zeus, el rol de Game Master o director del juego. Nos mejora todo lo que era la edición del Arma 3, permitiéndonos dar un salto cualitativo, un salto en 3D, en el sentido que podemos editar mientras vemos, no sobre un mapa, y además también nos permite pues hacer como misiones dinámicas y adaptativas con el Zeus, ¿no? Donde nosotros tomamos ese rol de director del juego, podemos tener la misión medio preparada, pero el Zeus nos puede apoyar pues para solucionar problemas o sobre todo para hacer que momentos sean más emocionantes, más divertidos, más dinámicos. También debo deciros un problema que suele tener el Zeus: para ser Zeus en el arma, primero tienes que haber jugado mucho arma. ¿Por qué? Porque tienes que saber ese equilibrio de capacidad para que los jugadores no lleguen y los mates en 2 segundos. Muy sencillo, tú pones una mina a un convoy y vas a matar a la mitad de tus compañeros. Si eso es lo que quieres, lo vas a conseguir en 1 segundo. Se trata sobre todo de generar un reto, de generar un indicativo para que tu gente o tus compañeros se lo pasen bien y para que tú lo disfrutes. Pasando a la parte de valoración del
Zeus. Bueno, pues deciros sobre todo que es una mejora del propio juego, o sea, lo que sobre todo era necesario. Es gratuito además por esa. A mí no me parece que sea un DLC, es pues un parche que necesitaba el juego pues para acabar de arreglar muchas cosas que funcionaban mal. Y lo que nos aporta en realidad pues es la mejora de la edición y este rol de director de juego que puede mejorar la experiencia en muchas misiones. También os digo que a veces la empeora. Como os decía, si no sabes lo que haces, mejor no te metas de Zeus. En el 2014, para ser concretos el 29 de mayo, salió el Arma 3 Cars. ¿Cómo os diría esto? Al final el Cars fue una broma. El Cars fue un vídeo promocional que hicieron la gente de Bohemia con la idea de hacer este vídeo que estáis viendo, pues gracioso. Y de esta broma hizo tanta gracia que al final se decidieron a hacer, pues eso, los add-ons de los Cars, una serie de uniformes, que es lo que nos aporta, una serie de objetos, ambiente para circuitos, hasta hay una pistola de bengalas para lanzar. Sí que es un DLC de venta, pero muy barato, más hoy en día. Y al final, ¿es necesario? Evidentemente que no. ¿Pero qué tiene? Bueno, para los que llevamos jugando mucho tiempo al Arma, pues nos da más material para editar, nos da una gracia para los creadores, aparte de unas carreras, que esto también lo podríamos buscar en cualquier otro juego que va a funcionar mejor. Para hacer carreras en el Arma, pues es divertido un ratito, pero no es el juego ideal. Pero sí que nos aporta estos elementos que os digo, objetos para recrear más ambientación. Tú puedes hacer carreras con otros vehículos y estos objetos que ya tienen, desde las vallas, banderolas, el podio, pues siempre es algo gracioso. Y para lo que vale, pues la mayoría de los que jugamos al Arma 3 lo tenemos. Eso sí, tú para empezar, si eres de los que empiezan al Arma 3, lo necesitas, ni hablar. No os molestéis, no tiene ningún sentido comprarse este DLC. Hablemos ahora del DLC Helicopters, que apareció en noviembre del 2014. Para mí el Helicopters es el primer DLC ya con un poco de contenido, con un poco de sentido, el primer DLC que realmente salió para el Arma 3 y aportó muchas cosas muy interesantes. Deciros antes de continuar que lo que son todos los DLCs cuando aportan mecánicas o cambios al sistema de juego, no me refiero a los objetos, no me refiero a los helicópteros, a los coches, a los barcos, todo lo demás es gratuito para todos los jugadores. Cualquiera de nosotros, aunque no tenga el DLC, gana las mejoras de mecánica del juego. Por ejemplo, el DLC de Helicopters nos aporta un sistema de vuelo avanzado que mejora muchísimo la experiencia y sobre todo para aquellos que les gusta disfrutar del sistema de vuelo con los helicópteros. También nos aporta dos helicópteros, el CH-64 Huron, muy necesario porque al final viene a ser un helicóptero de gran capacidad, es la versión futurista del Arma 3 del chino, y un Taru del MI-290, que es una versión del otro bando. También aporta una cosa que es súper interesante, pero no solamente a los helicópteros que trae el DLC, sino a todos. Y esto es lo que tenéis todos de forma gratuita, ¿no? El sistema de slinga y gestión de carga, o la capacidad de fuego embarcado. Quiere decir que tú puedes estar en una posición de tiro dentro de un vehículo, de un coche, de un helicóptero, cerca de la puerta, y puedes apuntar y puedes disparar. Al final, esta actualización gratuita, lo que tienen, como muchas del Arma, lo que tú no tienes, por decirlo de alguna manera, es el objeto que ha traído ese DLC. Por ejemplo, si intentas jugar con gente que tiene el DLC y tú no lo tienes, puedes jugar sin ningún problema. Pero en el momento que tú te embarques en ese vehículo, o te saldrá un aviso recomendándote comprarlo, o bien no te dejará subirte en ciertos puestos, puesto que te saldrá este mensaje continuamente. Por ejemplo, de piloto. ¿Qué haces de piloto? O en el siguiente DLC que veremos, el Marksman, el de los francotiradores, veréis cómo las armas no te deja utilizarlas, pero sí las habilidades y las mejoras. Para mí es uno de los DLCs notables, con mejoras visibles, sobre todo en el sistema de vuelo y la jugabilidad que esto le da al Arma 3, y también elementos como muy necesarios, el fuego embarcado, que antes no estaba y que hoy en día lo vemos como algo muy normal. Pues esto nos lo trajo el DLC Helicopters. El sistema de vuelo está muy mejorado, pero también debo deciros que a veces es muy complicado de aplicar en un entorno de Arma, sobre todo porque hay muchas limitaciones espaciales y de ritmo de juego. Si realmente eres un piloto habitual, lo vas a disfrutar como un cosaco. Y además te va a permitir utilizar sistemas más avanzados, como utilizar los mandos J para poder multiplicar por 2 tu experiencia en este sistema de juego. Os voy a dejar en el enlace, en la descripción, unos enlaces de unos vídeos que hice en su momento.
El siguiente DLC que os voy a aportar es el Arma 3 Marksman, o que sería el Arma 3 de francotiradores, de tiradores o snipers. En esta ocasión nos encontramos con un nuevo DLC en abril del 2015 que nos aporta, pues, sobre todo una serie de francotiradores con 7 armas nuevas, con trajes, con visores, con miras, con designadores láser. Pero una de las cosas que es gratuita y que vais a tener todos, aunque no tengáis el DLC, es la capacidad de desplegar los bípodes o de apoyar el arma en un muro, en una piedra, sobre los diferentes elementos. Además, mejora muchísimo el sonido, mejora de calidad de sonido, y lo notábamos mucho dentro de los edificios, que se oía el eco de disparar en el exterior y en el interior. Todas esas mejoras de mecánica del juego, como os he dicho en el anterior, lo tenéis todos, pero lo que sería las armas es lo que os saldría al anuncio si no tenéis el DLC comprado, ¿no? En realidad, como os he dicho, lo más interesante es, aparte de unos uniformes nuevos, que tenéis 2000 diferentes addons que podéis encontrar en el workshop de Arma 3, es sobre todo esa mecánica de apoyar el arma y esas mejoras de sonido. Nunca está de más tener algún arma nueva, hay que decirlo, por comprarse este mod, pero es que la realidad es que tenemos montones, cientos, miles de armas con los mods y de forma gratuita, y algunas de ellas tan buenas o mejores de las que nos ofrecía este mod. Pasamos al Apex. Aparece en julio del 2016. El Apex en realidad es para mí ese DLC imprescindible. Más que nada porque nos aporta una isla donde jugamos mucho, y si no tienes el Apex no puedes tener esa isla. Es una isla que aportó al Arma 3 un ambiente nuevo, un ambiente selvático, sobre todo un ambiente del Pacífico Sur. Todo lo que sería ese ambiente, lo que hace el Apex es aportarnos todos los elementos acordes a ese ambiente. Con las facciones del entorno se hacen texturas, sobre todo para los vehículos, para los uniformes. Además nos aporta algunas armas ópticas nuevas, algún vehículo como son las avionetas, que destacan bastante, aunque luego las usamos muy poco, los jeeps, las barcas, el dron de ala fija, un helicóptero VTO, o sea, de despegue vertical, que hay uno para cada bando. También nos aportó una campaña, pues, bastante interesante, y también nos aporta mejoras visuales. Al final, esas mejoras que tuvo el arma dio un salto cualitativo, mejoras de sonido, introdujo lo que fue la cojera. O sea, todas estas mejoras eran gratuitas para todo el mundo y las tienes en cualquier versión del arma, pero Tanoa para mí es bastante imprescindible. Aparte de esos brillos y visuales, esa optimización de renderizado que tan necesaria en el arma. Al final, el cambio es realmente notable. Lo que pasa es que no fue suficiente porque el arma ya venía de unos pasos muy atrás. Todavía es un juego poco optimizado. Seguramente, como os digo, este es uno de los DLC más interesantes o importantes de tener. Nos aporta un ambiente nuevo. Hay muchísimas cosas en lo que sería el Apex, porque todo ese ambiente son edificios, entorno, pero es que hasta las plantas. Y esas plantas luego tú las puedes utilizar, pues, para crear tus propios mods, para atraer otras islas, para hacer muchísimas cosas. Es un antes y un después, esa mejora gráfica y esa mejora de elementos. Pasamos al siguiente DLC. Estamos hablando del Arma 3 Jets, el DLC que nos aportaba una mecánica de aéreos. Un DLC que salió en mayo de 2017. Principalmente nos traía 3 nuevos aviones, uno por cada bando, y además también nos traía un nuevo sistema de apuntado y de gestión de radares, que eso fue lo que dio una dinámica diferente al uso de los aviones en lo que sería el Arma 3. Tenéis que tener en cuenta que nosotros jugamos en islas que sí, hablamos de 100, 200 kilómetros cuadrados, islas enormes donde cuando hablamos de ir pateando de un lado a otro, podemos tardar horas, literalmente horas jugando, pero que al final un avión se la pasa en minutos y a veces en segundos. La velocidad que tiene un avión a reacción evidentemente no siempre se ajusta a la mecánica del juego. No estamos jugando al DCS, donde los mapas son mil veces más grandes. Sí que también nos aportaba algunas mejoras de hacer equipamiento dinámico en el armamento, de mejoras de sonidos, mejora de ejecución de los controles aéreos y sobre todo algo que a mí es tonto pero que ambienta muchísimo, y que fue el portaaviones, el USS Freedom, y el destructor USS Liberty. Porque esto nos trae un montón de posibilidades de ambientaciones de juego, de misiones donde empezamos en un portaaviones cerca
de un territorio hostil, y le da pues un entorno que al final el arma no solamente se trata de tener buena puntería, sino que sobre todo se trata de que todo su entorno sea atractivo, sea coherente, sea qué es lo que te llama la atención. En resumen, lo que nos aporta el Jets o el DLC de los cazas en realidad es una mejora en la experiencia de ser piloto de avión. Sí que es cierto que el arma tiene pues ciertas limitaciones, no contempla ese realismo que tienen otros juegos tan versados en aéreo, pero por lo menos tenemos una leve mejora al respecto. Para junio de 2017, poco después de tener el Jets, aparece otro DLC, pero en esta ocasión también gratuito, y no es más que el Maldem. Es el mapa Maldem, un mapa clásico del Operation Flashpoint que ha sido actualizado al ARME 3, que además nos aporta pues una serie de elementos nuevos, como son nuevos edificios, nuevo entorno, y que eso es lo que muchas veces le aporta muchísimo más al juego, porque nos da capacidades tanto a los editores como a los creadores de ampliar nuestro espectro de objetos. Al final es un mapa que los que conocemos el OFP, los que empezamos a jugar con OFP, pues le tenemos mucho cariño, y en el fondo es un mapa gratuito, o sea que fue un buen aporte para toda la comunidad. Siempre se agradece pues tener un nuevo entorno, tener una nueva ubicación. Es cierto que el arma cuenta con una enorme cantidad de mapas importados, muchos de ellos de las diferentes versiones del arma, como son los paquetes del CUB, o otros de creación nueva que podemos encontrar de forma gratuita en el workshop de Steam. Pero también es verdad que normalmente este tipo de mapas oficiales que saca directamente Bohemia pues normalmente tienen una fluidez, un rendimiento pues más garantizado, más fluido. Y este es el caso de este mapa. Es cierto que Maldem no es un mapa como lo que sería Tanoa, ¿no? No es un mapa con una ambientación totalmente y radicalmente diferente, que nos introducía en un ambiente selvático. Y al final, el mapa de Maldem tiene muchas características similares a las de Stratis o de la isla de Altis, ya originales del juego. El siguiente DLC que tuvimos, el Laws of War, Leyes de Guerra. Una cosa que quiero destacar es que Leyes de Guerra, la mitad de sus ingresos, era una donación para Cruz Roja Internacional. Al final es una campaña donde trabajan sobre todo un especialista explosivo y se hace mucho valor a la historia. Es una campaña como muy sensible, muy fuera de lo normal, pero donde te dan otro punto de vista, ¿no? Un punto de vista desde el sufrimiento de los que padecen las guerras, ¿no? Nos aporta una serie de elementos, como todos los DLCs, vehículos, drones, vestimenta, civiles, las unidades de prensa, elementos de ayuda humanitaria. Esto parece una tontería, pero tener tiendas de ayuda humanitaria, camiones de ayuda humanitaria, nos da capacidades de juego y de historias para ir a salvar a una unidad de la Cruz Roja o, en este caso, de la IDAP, que está necesitada de unidades, ¿no? También nos da un detección de minas mejorado, puesto que, sobre todo, estaban en un momento donde criticaban mucho las minas abandonadas, ¿no? Y también aporta elementos como bombas de racimo o bombas de minas. Al final, las mejoras, como todas, son una actualización gratuita, pero sí que ciertos objetos los requieres, los necesitas para su uso. Me parece que es un DLC que aportó mucho material y sobre todo una perspectiva que le da mucho roleo, mucho ambiente. Sobre todo, la historia, como os decía, es original y te hace reflexión. En noviembre de 2017, fijaros el ritmo que llevamos, pues en concreto este DLC será el cuarto que aparece este año, en el 2017. O sea, un año plagado de material por parte de ARMA 3, por parte de Bohemia. En esta ocasión sí que es de pago, pero no es un DLC que nos aportó mucho. Al final es el TAC Ops. Y el TAC Ops no es más que un paquete de misiones. A estas alturas la verdad es que la comunidad tiene tantas y tantas misiones, era como un
poco metido con pinzas. Estaba sobre todo, y que es la parte más interesante de estas misiones que nos aportaron con una pequeña campaña, pensado en un tipo, un modo de juego, lo que sería la experiencia y planificación, ¿no? Hacer una reflexión profunda de lo importante que es ese valor que tiene el arma, no el valor simplemente de pegar tiros, sino de, para jugar al arma tienes que pensar, planificar, cooperar y organizarte. Para mí esa es la parte más interesante, un planteamiento táctico y una mejora en la experiencia en el modo de juego Milsim. Para mí fue un mensaje que al final Bohemia trasladaba. Arma 3 está pensado para esto. La verdad es que Arma Reforger es todo lo contrario y a veces te choca que manden un mensaje y luego hagan lo contrario, ¿no? También os dejaré por ahí algunos de los vídeos de las misiones que aportaba este DLC por si queréis verlos en la descripción del vídeo. Saltamos a otro de esos DLCs fuertes, pesados, que fue en abril del 2018, que es el Arma 3 Tanks, el Tanques. En realidad, como blindados, aportaba únicamente tres nuevos blindados. Uno de ellos, el T-14 Armata, que tiene su nombre propio en el Arma 3, y que sí que actualizaba un poquito el tipo de vehículos. Y sobre todo, tenía muchas cosas gratuitas del sistema de juego. Una de las mejores cosas que incluyó, aunque parezca una tontería, es esta imagen que podéis estar viendo, que incluyó interior de los vehículos. Algo que ya teníamos en el OFP, algo que tuvimos en Arma 1, algo que tuvimos en Arma 2, y que estamos en el 2018, cuando el juego había salido en el 2013 y todavía no teníamos una visión interior de vehículos, solo veíamos el ventanuco. Hay muchas más mejoras de manejo, de efectos del entorno y de más personalización de los vehículos. Ahora mismo cuando editas los vehículos, tú puedes escoger colores y les pones, por ejemplo, todo lo que sería los camuflajes, las jaulas de protección, y que además estas jaulas son efectivas, o sea que protegen contra impactos, tienen una mejora. Hay una mejora lo que sería la localización de impactos, un audio actualizado, lanzadores antitanque nuevos, y también que estos lanzadores nos traían perfiles de vuelo, o sea, puedo disparar un perfil directo, recto en la dirección o en forma de parábola para que el objetivo de estos misiles de contramedidas antitanque, estos ATs, tenga caída libre. Vamos, lo que todos hoy en día conocemos con el sistema Javelin, que es un dispara y olvida, y es un lanzamiento donde sube y luego el impacto es desde arriba en la torreta. Lo dicho, lo mejor, interior de los vehículos, pero este interior de los vehículos no está creado para todo, solo estuvo creado, llega tarde, y todos aquellos mods que existían de antes, pues ya nos habían molestado en hacerlo. Al final ahora podemos hacerlo, pero nos encontramos con multitud de vehículos que no aportan esta mejora. Es una pena. Sí, aportaron los oficiales, pero los oficiales son estos vehículos del futuro que ya sabéis muchos de vosotros que no están mal, pero los que entiendan que jugamos al Arma 3 pelado es que no conocen este juego. Pocas veces jugamos con las unidades de los mods. La parte más interesante en realidad es todo eso gratuito de mecánica del juego. Dicho esto, si tú no tienes el DLC, no quiere decir que no puedas jugar un T-14 Armata en la misión. Lo que tú no podrás ser es el tanquista. Aquí vamos a hacer un pequeño impasse porque lo voy a traer luego, entre medio del siguiente DLC, que es el Contact, aparece el Global Mobilization, que es el primer DLC Creators, pero que vamos a saltarlo cuando acabemos con todos los DLCs oficiales. Y por eso vamos al Arma 3 Contact. El Arma 3 Contact aparece en julio del 2019. En el fondo es pues una expansión ambientada en ciencia ficción. Nos trae un mapa, el mapa de Livonia. Es algo que ya podemos utilizar en cualquier juego. Nos trae una campaña, unas facciones, diferentes armas. Nos trae incluso un robot, un tractor, un dron, muy interesante, y además nos trae equipo y elementos y ambientación. El Contact en sí está como un poco fuera de contexto y a veces es hasta como difícil lanzarlo en conjunto con todo lo que sería la mecánica del Arma 3. Es original, es entretenido, es una historia diferente, es un juego nuevo en realidad, y no está mal por el precio que tiene. No aporta mucho al Arma 3 y además lo que sería la incorporación de algunos de los elementos que podrían ser interesantes como el robot no es fácil. Es un DLC que parece que no sea un DLC del Arma 3. La historia fue interesante, a mí me pareció muy divertido tocar esta faceta y sobre todo para algunos jugadores que buscamos de vez en cuando romper ese ritmo de siempre simplemente un entorno de combate y nos gustan por los zombies, el futuro o otros entornos como soy yo, pues al final me parece muy interesante lo que nos pudo traer. El siguiente DLC es un DLC que hoy en día
es gratuito, es Art of War, que al final es el arte de la guerra, y es un DLC que hoy en día lo podéis conseguir, pero que en su primer momento se vendía muy poco, porque todo lo que se vendía de este DLC, el 100%, también iba nuevamente a la Cruz Roja, algo que me parece bastante interesante. Al final es un DLC que en su momento lo que nos trajo fue muy poquita cosa, pero en este entorno de lo que nos aporta muchísimo, para los que os hablamos de la ambientación del arma, unos uniformes y pues los uniformes de civiles, trajes para ser exactos, o uniformes de desfile, ¿no? De bonito. Además había un museo, galería, ataúdes, flores, banderas. Bueno, es un DLC que nos trajo un acto benéfico. Salió en el febrero del 2021, hace muy poco, y al final pues nunca está de más, ¿no? A partir de aquí vamos a hablar del arma Creator. ¿El arma Creator qué es? Lo vamos a leer textualmente lo que nombra la propia Bohemia Interactive. El programa Arma 3 Creator DLC permite a desarrolladores externos seleccionados, o sea, los que ellos quieren, publicar nuevo contenido original para el Arma 3 como DLC comercial en Steam. O sea, que al final abrieron la puerta de algo que yo decía que hubiese sido interesante haber hecho hace muchísimos años con el Arma 3, y es pues facilitar a algunos creadores este contenido. Aquí luego hay otro tema: quién escoge, ¿no? Esos seleccionados por ellos. Y también indica que las ganancias del contenido descargable de estos Arma 3 se comparten. No sé a qué proporciones, pero se comparten entre los desarrolladores y el contenido. O sea, desde Bohemia, el creador en sí, y pues la parte que se lleva a Steam, que señores, no sé si lo sabéis, pero Steam se suele llevar unos porcentajes muy elevados de cualquier juego que venden ellos. Y con eso tenemos el primero de todos, Arma 3 Creator, el DLC de Global Mobilization Cold War Germany. Este DLC aparece en abril del 2019. Es un DLC que al final es un mod, un paquete, con un nuevo ambiente. O no tan nuevo, porque al final nos lleva a un ambiente de los años 80 o 90, en la Guerra Fría y en un entorno de Alemania, en la Guerra Fría alemana. En realidad estamos volviendo a ciertos orígenes, estamos volviendo al Operation Flashpoint, al ambiente del Cold War Crisis, que es el Operation Flashpoint. Estamos volviendo a la Guerra Fría, y aunque el Cold War Crisis versaba sobre unidades americanas y unidades rusas en una pequeña isla, allí perdidos en medio del Pacífico, en esta ocasión estamos hablando de un DLC que es en medio Europa. Al final tenemos un bando este y un bando oeste, ambos del ejército alemán, cuando Alemania estaba dividida, y una barbaridad de vehículos, unidades, armas, más de 80 vehículos, más de 30 armas. Un mapa nuevo, el mapa de Wurfelingen, algo muy gracioso. Tenemos la parte de la campaña, tenemos la capacidad de utilizar las bicis, aunque no va a ser el único DLC que te lo trae. ¿Qué pasó? Salió con muchos errores. En el momento de su lanzamiento fue un poco inesperado. El DLC no está nada mal. El Global Mobilization actualmente pues está algo mejorado, aunque no ha tenido el empujón de otro como el siguiente del que vamos a hablar. Es un entorno bastante vistoso, pero muy plano. Y esto me refiero con el mapa. El mapa al final, si hubiese tenido algo más de montañas, yo creo que hubiese traído algo más curioso. No tiene demasiadas diferencias. Al final es un material bueno, pero que no está tampoco adaptado gráficamente a los tiempos. No nos llama mucho la atención, y muchos de nosotros tenemos una sensación como si hubiesen vuelto a editar el Coup. El Coup es un addon muy conocido, que recopila la mayoría de addons del Arma 3, pero desde el OFP, y los mejora al Arma 3 de aquella manera, porque tampoco son espectaculares. Y lo que tenemos con el Global Mobilization, por decirlo de alguna manera, ya lo teníamos. Es un proyecto donde faltó algo, faltó más aportación, faltó un poquito más de ilusión, y se nota. Luego podemos hablar del siguiente DLC Creator, el Shock Prairie Fire. Seguramente este es uno de los mejores DLCs que hemos encontrado del Arma 3, pero ya no solamente me refiero a los de Creator, sino a todos, porque es un DLC que en realidad, aparte de que no es algo tampoco demasiado novedoso, porque ya teníamos el Unsum para el Arma 3, es un DLC que notas cariño, notas calidad, notas mejora gráfica. Las unidades en nuestra posición de unidades especiales SOC del ejército americano en Vietnam, o sea, somos lo que serían boinas verdes prácticamente, y nos
da además tres mapas, 10 nuevas facciones. No estamos hablando de tres facciones, 10. O sea que hay muchas unidades. Tenemos 67 nuevas armas, nuevos uniformes y equipo, 38 vehículos y una barbaridad de elementos. Hay una campaña multijugador, pues que además es multijugador. Puedes jugar multijugador con otros compañeros. En Tanoa también la traía, pero no es habitual y además con partidas bastante bien hechas. Tiene música, tiene módulos específicos como la posibilidad de un modo túnel, o sea, de trabajar y jugar misiones por debajo de tierra con túnel. El tema de los tapones, el tema de la logística, el cuerpo a cuerpo. Y tiene luego diferentes objetos, elementos de ambiente. Al final es un DLC que notas muy cuidado y que notas que se ha hecho con cierta calidad. Y por ese motivo también es uno de los más apreciados, de los más punteros hoy en día. Ahí tiene muchos detalles en este sentido. Una de las preguntas, ¿no podía haber salido de Luzhun el DLC y que fuese el agente de Luzhun? Sí que en algún momento creí leer algo que algún colaborador de Luzhun está en este DLC, pero también creo que hay ciertas desavenencias entre algunos de ellos y al final hubo una división. Y algunos de Luzhun son creadores también del Free Fire. Y esto da bastante pena porque al final durante muchos años hemos seguido a alguien que sin ganar un duro lo había estado haciendo y ahora tenemos esto. Os dejaré el enlace de los vídeos que tengo sobre la campaña y creo necesario mencionar y destacar el papel que cuenta el Luzhun Mod, porque el Luzhun, que es un mod gratuito de Vietnam, pues es el precursor del Shock Prize Fire. Debo decir que convence, es un mod que convence. Saltamos al Arma 3 DCL CSLA Iron Curtain. Este mod aparece en junio del 2021, es el telón de acero en los años 80 en Checoslovaquia. Y el material que tiene, aparte de que le pasó lo mismo que al Global Mobilization, no es malo, está bastante bien, va mejorando, pero al final es otra vez el mismo paquete del Global Mobilization, algo diferente. Ahora en vez de estar en Alemania nos trasladamos a Checoslovaquia. Sí que es verdad que hay unidades americanas con las unidades de esa época, de los años 80, y parece bastante interesante. Tiene un mapa, tiene 68 variantes de vehículos, tiene 35 armas diferentes, tiene la moto, que me parece una de las cosas más interesantes que nos aporta. Y aunque me digáis que suena un poco raro, el Operation Flashpoint tenía bicicletas, motos, o sea, el primer juego del Arma 3, y luego ha ido desapareciendo. La verdad es que está muy bien recuperarlos, ¿no? Pero al final era un DLC que cuando salió tenía muchos errores iniciales. Y no aportaba nada, no era original, no era fresco, no mataba, y la calidad que tiene pues pasa un poco como el Global Mobilization, es buena, pero el CUP también es buena, esto ya lo tenemos, es como, ¿y esto para qué voy a comprarlo si tengo y he jugado a cosas por el estilo, ¿no? Es muy similar al Global Mobilization y es muy similar a todo lo que nos puede aportar el mod CUP con todos sus elementos de vehículos, de armas y de mapas. Y por último tenemos el DLC Western Sahara, un mod ambientado en lo que sería un entorno del desierto en el año 2036. Nos trae un mapa, nos trae unos contrabandistas militares, nos trae 5 facciones, nos trae 8 armas, 12 variantes de vehículos. Es que ni siquiera nos trae vehículos como tal, ¿no? Variantes, eso quiere decir texturas de vehículos ya existentes. Lo más interesante que aportó el Sahara, y os lo digo muy en serio, es los camellos, el animal camello que está por ahí. Para mí es de lo más interesante. Es un mod que se quedó sin desarrollo, que se quedó con las ganas y no llegó. Es una buena idea, porque al final una época actual con ambiente de Oriente Medio hubiese sido espectacular, bien hecho en el Arma y seguro que hubiese triunfado muchísimo, pero no está desarrollada. Te quedas con poco, con ganas. Al final los que llevamos muchos años jugando al Arma 3 lo único que vemos son 4 texturas en 4 vehículos de siempre. Está mal gestionado, el contenido no es llamativo. Fijaros que no tiene campaña.
¿Es una tontería? Bueno, hay quien no le importa no tener campaña, pero es que sí que tiene una misión de en single player. Y la misión que tiene en single player versa sobre que tú eres un autóctono del Sáhara y que tienes poderes mágicos. Aparte de disparar, puedes lanzar poderes mágicos. Eso está bien, pero para un mod del Arma 3 no. Para un mod oficial, que en el fondo todos los creators son que les han dado esa oficialidad y que además los compras, no. Esto lo puedes hacer gratuito y no pasa nada. Tiene poco material y la verdad es que si hubiese estado bien pensado, como os decía, hubiese sido brutal. Para finalizar este vídeo, comentaros que aunque seguramente me habré alargado un poco, lo que quería era un poco de contexto para todos aquellos que empezáis a conocer el Arma, para todos aquellos que lo conocéis pero que no habéis tenido todos los DLCs o que no lo habéis visto necesario, y simplemente deciros, no necesitáis tener todo, ni mucho menos. La verdad es que al principio yo lo que recomiendo, y como os he dicho al principio, es tener lo mínimo posible para ver si el juego realmente le vas a sacar el partido, si vas a disfrutar de él. El Arma 3 lleva 10 años, esperemos que siga como hasta ahora, pero también os digo que ya necesita encarecidamente un Arma 4. Y no me refiero al Arma Reforger. El Arma Reforger es visualmente precioso. Quien lo ha visto, quien ha jugado, es espectacular. Y de hecho está mejorando muchísimo, pero algunas cosas sí que gracias a Bohemia, pero como juego no tiene los elementos básicos que hacen del Arma el Arma. No tiene el concepto de juego cooperativo, tiene el juego competitivo, tiene el concepto de PvP, de tiros contra tiros. Y en el Arma eso está muy bien, y no vamos a dejar de jugar de vez en cuando unas partidas con un concepto de team versus team, no PvP, no persona versus persona, sino de equipo versus equipo, y eso lo seguiremos jugando. Algunas de las misiones que os he traído al canal, históricas, recreaciones, muchas de ellas, porque nos parece espectacular jugar de esta manera, las jugamos de esa manera organizada. No es, anda, suelto a toda esta gente en un mapa y a pegarse tiros, que eso es lo que nos está trayendo el Arma Reforger, soltar a grupos. Y me diréis, no, pero se puede jugar organizado. Ya, pero para jugar organizado te montas una cooperativa de equipo contra equipo, y no te montas un campo de batalla donde puede entrar cualquiera, algunos con organización y otros sin. ¿Necesitamos un Arma 4? Bueno, pues ya lo hemos dicho 80 veces. Los que jugamos al Arma 3 tenemos muchas esperanzas de que entiendan este mensaje. El Argo fue un ejemplo de lo que pasó. El Argo fue un patacazo que se pegó Bohemia al intentar buscar un modo de juego donde generase unos beneficios. El Arma Reforger está clarísimo que el objetivo principal ha sido utilizar su experiencia, que está muy bien, para ver si con esto puede generar otro tipo de ingresos. Y la verdad es que, os voy a ser sincero, me alegro de que estén creando el Enfusion, pero también me alegro de que no les haya funcionado esta idea y de que estén hablando de vamos a volver a hacer lo que sabemos hacer mejor que nadie, que es este tipo de juego. Porque para lo otro, para jugar un Call of Duty, para jugar un Battlefield o para jugar juegos similares, Bohemia no tiene ni una centésima parte del dinero que necesitaría para hacerlo. Estamos hablando de que entrar en ese mundo es muy interesante, y Bohemia ha conseguido pues rentabilizar muchísimo el Arma. Hay muchísimos juegos que salen del Arma 3. Ya que estamos, voy a aprovechar para pedir un deseo. Soy fan de Bohemia, soy fan de sus creadores, y tener en cuenta que yo estoy hablando de que soy fan de gente que ya no está, porque los que crearon este juego hace 20 y tantos años ya no son los mismos. Creo que es muy interesante tener competencia. Arma 3 no tiene competencia, y cuando me refiero a que no tiene competencia es que hay juegos que se acercan. Para mí hoy en día uno de los que más se acercan es el Squad, que me parece espectacular, pero no tiene lo que tiene el Arma 3, que es ese puntito cooperativo, que al final el Squad puedes jugar muy coordinado, muy cooperativo, pero no es lo mismo. Y si no, cualquiera de Squad que me quiera discutir esto, hacer una cosa, jugar y no utilizar ni un solo respawn. Cuando os maten una sola vez, apagar el juego, iros a dormir, o iros a ver la tele, o iros a cenar. Y esto es lo que hacemos en Arma 3. Si tú mueres, te largas a la cama. Que también hay versiones o formas de juego del Arma 3 que te permiten una y otra vez aplicarlo con el Arma Reforger, que os peguen un tiro y a dormir.
¿Qué vais a durar? ¿10, 15, 20, 30 minutos? Sí, podéis estar escondidos en una casa y durar 3 días. Me da igual. El arma te aporta una forma de juego que tú la puedes jugar si quieres. Y si no quieres, de verdad, que hay juegos muy buenos y que te vas a disfrutar muchísimo. Os he puesto el ejemplo del Squad. Es que me parece brutal jugar al Squad. Nada más, espero que algunos de vosotros os haya entretenido, os haya servido para algo todo este rollo que os he metido. Hacía tiempo que no hacía este tipo de vídeos y la verdad es que son complicados, son muy pesados. No he llenado mucho contenido personal, puesto que me ha parecido más interesante, ya que hablo de los DLCs oficiales, pues poner sus propios trailers. Pero sí que es verdad que me parecía necesario pues retomar un tipo de vídeo que en el canal me faltan por esa falta de tiempo que os comentaba. Me gustaría que en algún momento pues retomarlo, sobre todo si en un futuro sale algo diferente, porque a estas alturas, aunque me lo pedís, tengo que deciros que me lo pedís o algunos de vosotros, ¿no? Hacer un tutorial de los comandos del arma 3, pues como que ya hay vídeos que explican cuáles son las teclas. Y es verdad que el arma 3 sigue teniendo esa magia de que mañana sale una tecla nueva y sigues aprendiendo. Yo llevo 22 años jugando al arma 3 y son 22 años aprendiendo. Y aún así, debo deciros que no soy muy buen jugador, pero sí que me lo paso en grande. Y espero que algunos de vosotros os lo paséis en grande conmigo. Nada más, un saludo